Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández cumplirá su condena en la prisión de Victorville, de California. Días atrás, el Buró de Prisiones Federales de Estados Unidos materializó el traslado de Tony Hernández al lugar donde pasará el resto de su vida, tras ser sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión por sus implicaciones con el narcotráfico. De que en Honduras nadie está por encima de la ley y que todos estamos obligados a rendir cuentas de nuestras actuaciones ante la justicia. De manera oficial, se puede confirmar que el narcotraficante y exdiputado nacionalista Juan Antonio Hernández fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en la que tendrá que cumplir su condena de cadena perpetua más 30 años, fijada el pasado mes de marzo en la Corte para el Distrito Sur de Nueva York. Ante esto, periodista de medios internacionales asegura que el estilo de vida al cual estaba acostumbrado el exdiputado quedará en el olvido. Ante esto, las repercusiones en Honduras aportan a hacer las nuevas líneas de investigación que han surgido de las sentencias del exdiputado Juan Antonio Hernández. Según datos del comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, estas derivaciones serán posibles por negociaciones a las cuales serán sometidas los sentenciados. Perfecto. El hondureño deberá acoplarse a todas estas disposiciones o reglas establecidas en el Complejo Correccional Federal de Victorville, a donde fue recientemente trasladado desde la cárcel de Manhattan. Esas son algunas de las reglas que el hermano del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, debe cumplir dentro del centro de Victorville. Siempre los narcotraficantes, cuando llegan a las puertas de la Corte Suprema allá de Estados Unidos, y también cuando ya son sentenciados, obviamente faltan más recursos todavía que con derecho a ley le corresponde. No descartamos que estas sean parte de las negociaciones que están llevando a cabo, en este caso de Tony Hernández, para poder de alguna u otra forma, a través de los recursos, minimizar la pena y así buscar una reducción de la condena a través de los recursos, pero también como sabemos puede ser una negociación también que está llevando a cabo, y que esto le permite también tener otro estatus en una correccional. La institución está organizada de unidades de vivienda con un grupo personal de multidisciplina, el cual tomará decisiones acerca de los programas de trabajo y la supervisión de los reos. En la prisión de Victorville, las luces se encienden a las 5:30 de la mañana y se apagan a las 10 p.m. También es obligación de los reclusos que los pisos e instalaciones estén barridas y trapeadas diariamente, especialmente las áreas debajo de literas y armarios. El diputado hondureño deberá pasar el resto de sus días recluido en California. Esta prisión es considerada de máxima seguridad y con reglas estrictamente militares que cada uno de los reclusos debe acatar. En marzo de 2021, el excongresista hondureño fue condenado a una pena de cadena perpetua al ser hallado culpable de tráfico de drogas. La situación debe ser muy dura para el señor Juan Antonio Hernández, ya que pues sabemos que en el país gozaba de muchos privilegios, lujos, una vida bastante ostentosa, y hoy pues en esta cárcel de máxima seguridad también solo se les permite pues gastar alrededor de, o recibir, vamos a decirlo, alrededor de $290 para los gastos que ellos tienen que realizar, entre ellos pues poder accesar a las llamadas telefónicas con sus familiares, que se habla de que solo son 5 horas al mes. Estamos hablando de llamadas de 15 minutos cada una. Pues con estos $290 que va a poder recibir Tony a través de pues una cuenta fiduciaria, él va a poder accesar a comprar pues cosas de uso personal, pero la comparación honestamente es bastante terrible para una persona, como les mencioné anteriormente, que ha podido tener el acceso a una vida bastante cómoda en un país como Honduras, mientras que pues acá ya la situación cambia drásticamente, cuando también pues va a tener acceso limitado a visitas de sus familiares y pues va a estar aislado de la comunicación. El gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte ordenar el decomiso de algunos bienes del exdiputado hondureño Juan Antonio Tony Hernández, quien recibió una sentencia de cadena perpetua por delitos de narcotráfico.
a través de un documento, el fiscal Jason Richman pidió que se le confisquen todos los derechos, títulos e intereses del demandado en los activos sustitutos. Se confiscan a los Estados Unidos para su disposición de conformidad con la ley a Hernández. En una decisión judicial que afectará los intereses del exdiputado hondureño extraditado y condenado en Estados Unidos, Antonio Tony Hernández y su esposa Vanessa Cruz, se declaró con lugar la privación definitiva de dominio sobre sus bienes. La portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo, reveló que tras días de exhaustiva evacuación de pruebas entre las partes procesales, hoy se llevó a cabo la lectura de sentencia referente a los bienes de los titulares de derecho. Entre los activos objetos de la privación se encuentra un bien inmueble localizado en la colonia San Ignacio, así como 16 cuentas bancarias y 4 vehículos. Sin embargo, detalla que en enero de 2023, el tribunal emitió una orden preliminar de decomiso de activos sustitutos de Tony Hernández. Asimismo, señaló que los bienes pasarán a posesión del gobierno de Estados Unidos, dándole la potestad de manejarlos bajo su custodia, seguridad y control. El fiscal apuntó que cuando Hernández fue capturado, llevaba $8,000, 111 lempiras, además de 90 pesos mexicanos, de los cuales no se detalla la procedencia. Estos bienes son de interés en la solicitud de incautación presentada. Notablemente, algunos de esos bienes están registrados a nombre de la esposa de Hernández, Vanessa Cruz, lo que fundamenta la privación definitiva de bienes contra ambas personas en el mismo expediente. La lectura de la sentencia fue programada para el próximo lunes 22 de enero a las 11 de la mañana. Bárbara Castillo subrayó que este proceso legal representa un paso crucial en la determinación de la propiedad de los mencionados activos, marcando el cierre de una etapa significativa en el proceso judicial. Una vez que se dé la lectura de la sentencia, las partes que no estén de acuerdo con la misma tendrán la posibilidad de interponer un recurso de casación, afirmó Castillo. Al exdiputado y hermano del expresidente Juan Orlando Hernández, Antonio Tony Hernández, lo capturaron en el aeropuerto de Miami, Florida, el 23 de noviembre de 2018. Esto se dio cuando realizaba escala desde Houston, Texas, para tomar un vuelo que lo trasladaría desde Estados Unidos hacia Tegucigalpa. Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.